Mi familia hermosa de qué bonito Kansas City. Ahora es un día nostálgico porque le estoy diciendo adiós a mi cocina y un adiós a mi casa. Así que los invito a mi nueva casa y a mi nueva cocina para nuevas recetas. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación a mi cocina de Qué Bonito Kansas City, donde espero mostrarte recetas deliciosas. Así que, si no estás suscrito, te invito y te invito a activar esa campanita para nuevas notificaciones. Así que, gracias otra vez y por favor, quédate en esta receta. Y lista con los ingredientes, les muestro lo que necesitamos. En mi último video yo había hecho pan de naranja, así que les muestro la segunda forma de hacer ese delicioso pan. Así que no desperdiciamos nada de la naranja. Así que empezamos, les muestro los ingredientes. Una pizca de sal, vainilla. Una taza de leche evaporada o puede ser de vaca. Una taza de aceite. Una taza de azúcar. Una cucharada bien encopetada o bien llenita de polvo de hornear. Dos tazas de harina, todo uso. Y uso de esta. Y tres huevos. Y como digo, el ingrediente principal es la naranja. Yo en mis videos ya he hecho mucho de naranja. Y les digo que la naranja la podemos usar sin desperdiciar nada. Así que aquí voy a hacer una serie de videos que te invito a suscribirte y a que actives esa campanita para notificaciones, que es gratis. La naranja, yo ya tengo unos videos cómo hice la toronja, que también lo podemos hacer de limones o de naranja, pero quiero hacer una serie de videos porque me han preguntado mucho y quiero hacer los videos para explicarlos muy bien. Así que, lista con los ingredientes, empezamos con ese delicioso pan. Yo ya le quité la piel a la naranja o la cáscara y la dejo así. Esto, lo blanco, todo esto lo vamos a reservar para otro video o para otra receta. Buenísima, por supuesto. Lo mismo vamos a hacer con todo esto, lo blanco de limón. Ahorita necesitamos, para esta receta, necesitamos el jugo de la mitad de un limón. Y necesitamos la cáscara de una naranja. Y esto es lo que vamos a tirar a la basura. Solo esto. Así que las cáscaras estas se vienen para la licuadora. Igual el jugo de limón. Una pizca de sal. Una taza de aceite. Una taza de azúcar. Vainilla y tres huevos. Una taza de leche evaporada. Como dije, puede ser de vaca. Y lo llevamos a licuar.
ya licuado, venimos y terminamos de cernir la harina. Y aquí ponemos una cucharada, como dije, bien llenita de polvo de hornear. Y aquí la cernimos. Y aquí pues mezclamos la mezcla. Que si alguien me pregunta si es amargo, esto queda delicioso. Supuestamente no se puede hacer esto, pero queda riquísimo. Y lo mezclamos. Lo incorporamos todo. Así se tiene que ver la mezcla. Así queda. De aquí me van a salir 24 para que no queden tan grandes. Que queden los pancitos bonitos y ricos. Así que aquí le vamos a poner aceite, o yo uso de este para que no se me vayan a pegar. Y aquí los miro para que no me queden grandes. Los vamos a poner a la mitad. Y si no quisieran hacer la receta con la cáscara de naranja, igualmente la pueden hacer con la cáscara de limón amarillo. Es lo mejor. Así que yo lista, lo llevamos para el horno a 350 grados por 30 a 40 minutos, o depende de su horno. Y así se ven. Los dejamos enfriar y se desmoldan solos. Y lo blanco de la naranja lo reservamos en el freezer para otra deliciosa receta. Y los panecitos se desmoldan así. Así salen de fácil. Y así quedan de cociditos. Deliciosos. Y huelen riquísimo. Así que te encantará. Así que gracias, 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 gracias por ver mis videos. Y si te gustó, por favor, regálame un like.